Nos vamos con otra semana de entreno de cuerpo entero. Empezamos con sentadilla, pies abiertos, anchura de la cadera un poquito más. Contrae ese abdomen, mete el ombligo y simplemente flexiona piernas, inspira, exhala, suelta el aire por la boca al estirar. Vamos a realizar cuatro series de quince repeticiones. Descanso entre series de dos a tres minutos. Importante la posición: al bajar, el peso no va hacia adelante, sino que va atrás. Como si buscáramos sentarnos en una silla. Importante sobre todo para no dañar las rodillas. Nos vamos con trabajo de brazos. Bíceps para hoy. Empezamos con bíceps cerrado. ¿Qué quiere decir? Que la pesa, la mancuerna, la cabeza va al hombro. Simplemente flexiono y estiro sin girar el peso. Cuatro series de 12 repeticiones. Descanso de nuevo entre series. De 2 a 3 minutos. Siempre la colocación es muy importante. Ombligo dentro, espalda larga, hombros abajo. Fíjate que hemos cambiado de ejercicio. Otras cuatro series de 12 repeticiones. En este caso, la mancuerna gira hacia el exterior para trabajar bien todas las partes del brazo. Sobre todo la parte delantera, nos estamos centrando en bíceps. Inspiro al bajar. Al subir y realizar el esfuerzo, suelto el aire por la boca. Vamos con trabajo de pecho. Brazos 90 grados, abro, cierro. En este caso, la espalda va relajada, hombros abajo, el ombligo sigue siempre trabajando hacia adentro de ese abdomen. Mantén bien la posición de los brazos. Inspiro al abrir, exhalo cuando cierro, mantengo ese peso en la buena posición, ángulo correcto de 90 grados. Y cuando realizamos el esfuerzo, vamos a realizar cuatro series de 15 repeticiones. Nos vamos con espalda, misma posición de inicio, 90 grados, pero en este caso subo hacia arriba, empujo, trabajo de escápulas atrás, inspiro al bajar, exhalo, suelto el aire al subir. Podéis hacer respiración a cada tiempo, a cada repetición. Yo trabajo con respiraciones. Muy largas. Inspiro bajo, subo, exhalo. 4 de 15. Vamos con trabajo de glúteos. Elevación de pelvis. Nos colocamos tumbados en la colchoneta, piernas flexionadas, ombligo dentro para estabilizar pelvis y simplemente bajo a la mitad sin llegar a apoyar abajo y subo. Inspiro al bajar, subo suelto el aire. Vamos a realizar... Cuatro series, en este caso de 25 repeticiones. Vamos sin peso, el glúteo es un músculo grande. Elevamos ese número de repeticiones de trabajo. Contrae bien, aprieta bien esos glúteos al subir. Inspira, baja, sube, suelta el aire. Vamos a ir poquito a poco a por otro ejercicio. Nos quedamos arriba en este caso, empujamos bien la pelvis al techo. Y con los pies bien abiertitos, fíjate, simplemente abro-cierro un poquito las rodillas para trabajar también la parte externa alta del glúteo y la parte externa de la pierna. Vamos a realizar cuatro series de 20 repeticiones. Podéis combinarlas con la anterior de glúteo. Hago una serie subo-bajo, segunda de abro-cierro y lo repetiremos las cuatro veces porque había cuatro series. Nos vamos con trabajo de cuádriceps. Parte delantera de la pierna. Seguimos tumbados boca arriba, contraemos el abdomen, simplemente flexiono piernas, inspiro, exhalo cuando estiro. Fíjate que además potenciamos la elasticidad, la flexibilidad de las piernas. Para dar mayor potencia al ejercicio, al estirar esas piernas, empuja bien los talones hacia el techo y las puntas de los pies hacia la cara. Trabajo abdominal, no nos olvidamos. Eleva rodilla hacia el pecho y trabaja con los brazos para aumentar ritmo cardíaco, acelerar metabolismo y la quema de grasa. Estamos en trabajo de definición y pérdida de peso y volumen. Vamos a realizar en este caso hoy tres series de un minuto, descanso dos minutos entre series, y nos vamos con otras tres series de un minuto cruzando la pierna. Llevamos la rodilla al codo del lado contrario. Fíjate cómo va trabajando mi abdomen. ¿eh? Inspiro bajo. Cuando elevo la rodilla y acerco el codo, exhalo suelto el aire. Nos iremos con trabajo de cintura poquito a poco para la parte de oblicuos. Misma posición de pie. Y simplemente hacemos lateralizaciones. Elevamos la pierna no hacia adelante, sino hacia el lateral. Acercando la rodilla al codo. E inspiro cuando bajo, relajo. Exhalo cuando la pierna sube y hace el esfuerzo. Siempre cojo por la nariz, suelto por la boca. Si tenéis buen ritmo de trabajo y conocéis respiraciones de yoga, podéis hacer respiraciones largas, como yo voy haciendo a veces. Y cojo.